manera en el ámbito de la sistémica y de las constelaciones, pues está con nosotros esta noche San Marcelo. Pues muchísimas gracias, me siento en casa, me siento con tanta gente que conozco aquí. Para mí Madrid tiene un especial lugar en mi corazón. Hace muchos años, cuando comenzamos con esta aventura. Y bueno, vengo de Alemania, acabo de estar en un entrenamiento de 2 semanas con la Kellinger Ciencia, y realmente fue un privilegio para mí escuchar este proceso de comprensiones de una figura tan notable como es Bergelinger. Me preguntaba cómo poder hacer la historia de esta aventura que hemos recorrido desde que yo conocí a Bergelinger aquí en España, en Barcelona. La primera vez que lo vi, me di cuenta de que lo que él estaba proponiendo nos llevaba en nuestra vida a otro nivel. Que las soluciones que tenemos, que teníamos en ese momento, yo lo conocí en 1999, dentro de mi historia personal no habían sido suficientes. Y había buscado muchísimas maneras de solucionar asuntos de índole emocional profundos. Había ido a muchos lados, con muchas corrientes terapéuticas, y no lo había logrado. Y yo me doy cuenta en ese primer encuentro que hay otro espacio y otra mirada más amplia que me permite la solución. Y en este sentido, lo que yo les puedo decir que Bergelinger hace es abrir el foco de la cámara para que pudiéramos nosotros mirar más amplio dónde podía estar la solución. Y que antes o veíamos con muy corta distancia o nos veíamos solo a nosotros mismos. Y solo a nosotros mismos, si nosotros nos miramos únicamente a nosotros mismos, ahí no hay la solución. Eso sí, se los garantizo, se los firmo. Y cuando yo descubrí esta propuesta novedosa, revolucionaria, muy inquietante, porque había que mirar otros aspectos, y esto a veces queremos buscar la solución pidiéndole a Dios no encontrarla, ¿no? O sea, estamos nosotros muy interesados en decir quiero la solución, y cuando se me presentan las posibilidades, pues resulta que tengo mucho miedo, y el miedo hace que yo me detenga. Y la cuestión de mirar ampliamente, les quiero decir que primero hace que esta vida sea mucho más interesante, porque vivir viendo la vida a través de una rendija hace que nosotros nos perdamos todo el campo de visión, y no podemos encontrarle mucho sentido a la vida porque es solamente una porción muy pequeñita de la realidad de la que nosotros podemos mirar. Y que la propuesta hellingeriana, esta propuesta nos amplía, habla de una amplitud de mirada. Y la amplitud de mirada solo tiene que ver con nuestra familia. No tenemos que ampliarla más allá. El proceso de ampliación tiene que ver con nuestra familia. Entonces, ¿cómo nosotros llegar a la solución si no vemos el origen, que es el padre y la madre? No podemos saltarnos esta tarea. Y esta tarea nos lleva toda la vida, ¿eh? Porque nosotros estamos totalmente vinculados al padre y a la madre. Y esa vinculación no la podemos nosotros negar.
negar, ni resistir, ni decir que no es importante. Bueno, bueno, ok, es mi padre, mi madre, y bueno, así es. Ahí reside uno de los principios básicos de la filosofía hegeliana, es mirar a los padres. En primer lugar a los padres, en segundo lugar a los padres, en tercer lugar a los padres. Y esto que es tan obvio, esto que es verdaderamente tan natural, nosotros no lo habíamos distinguido con tanta claridad hasta que llegó Bergelín. Y dijo, mira, si no pasas por esto, no hay más desarrollo. Porque nosotros somos 50% papá y 50% mamá. Y si no nos resolvemos a nosotros mismos, esta dicotomía, esta manera tan radicalmente opuesta de la que venimos, porque nuestros padres son radicalmente opuestos, los sistemas familiares son como Romeo y Julieta, que difícilmente se resuelven, se compenetran, se aceptan. Entonces, si nosotros venimos a esta dicotomía, ¿cómo nosotros la vamos a resolver? Es muy elemental, es muy elemental. Solo que no lo habíamos visto con tanta claridad. Y realmente la vida es muy sencilla si la vemos desde ahí. Y bastante difícil porque lo último que queremos ver es a los padres. Y la pregunta es, ¿por qué es lo último que queremos ver? ¿Por qué no podemos mirarlos con serenidad? Con prudencia y con distancia también. Pues porque estamos haciendo trabajo para ellos, que creemos que es muy importante y que si yo no lo hago por mis padres, nadie lo va a hacer. ¿Inconsciente o inconsciente? Pero ahí estamos, en esta vinculación. Entonces, en este sentido, el trabajo que nosotros hacemos es únicamente con los padres. Esto es lo más elemental. Lo más elemental. Y quiero mostrarles una imagen que ahora uno de los docentes de la clínica ciencia, que es filósofo, pedagogo de la Universidad de Múnich, hace todo este trabajo y lo lleva de una manera genial. Y él dijo, miren, les voy a mostrar algo que es muy sencillo, y les voy a mostrar el movimiento que este maestro hizo ahí delante de todos. Y el movimiento es, bueno, tenemos un padre y una madre, ¿sí? Entonces tenemos a la madre y al padre. Y tenemos... vean, colócate detrás, arriba de este, ahí, en medio, okay. Y ahora tenemos una hija, y entonces la hija la colocamos aquí, y entonces ella puede mirar al padre, puede mirar a la madre y vea, representa la vida. La vida que viene de muy atrás. Con los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, los tatarabuelos. Y entonces yo quiero mirar la vida, tomar mi propia vida, pero a veces nos invitan a ahorrarnos este paso.
qué pasa ahí? Si me ahorro este paso, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy yo? Detrás de ellos, ¿verdad? Y entonces ellos se vuelven un obstáculo para la vida. Si yo no los miro, si no los veo tal cual. Entonces estoy yo detrás, como mira, no los quiero mirar. Yo veo la vida porque viene, soy mucho más mística de lo que ustedes creen, y entonces me voy para atrás. No tengo que ver al padre y a la madre. Y entonces en este lugar, vean, con qué amplitud se puede mirar la vida. No se puede. Entonces se dan cuenta de lo sencillo que es y lo difícil al mismo tiempo. Lo difícil que necesitamos formarnos y hacer todo un trabajo para resolver todo el tiempo esta relación que es la básica, la que nos muestra el camino a toda la vida. Entonces, claro, ahí en ese lugar, si nos queremos ahorrar este paso, pues nada más estoy detenida. ¿Y qué viene del Hellinger y dice? Oigan, no. En realidad, la vida es más sencilla de lo que ustedes creen, solo que no se han dado cuenta de lo que no podemos evitar, es la solución del vínculo con el padre y con la madre. Eso no lo podemos evitar. Y es todo el tiempo y toda la vida. Entonces, en este proceso, si queremos ahorrarnos este paso, o creemos que somos más importantes que nuestro padre y nuestra madre, nos ponemos atrás de ellos, somos primero. Sin mí, mi padre no estaría bien, sin mí, mi madre no estaría contenta. Y entonces me coloco más importante que ellos, me coloco más grande, y vean, ¿qué pasa con la hija si está detrás? Que está incómoda, claro que incómoda, no se puede mover, la vida no tiene sentido. Pero pasa un fenómeno ahí. Le podemos ver un poco la carita, ¿no? Pero no se puede expresar auténticamente. No tiene espacio. No tiene su propio espacio. Ha transgredido el espacio del otro. Y cuando nosotros tomamos el espacio del otro, perdemos nuestro propio espacio. Y entonces se reduce el efecto de la vida, es una vida reducida. Y entonces les enseñamos a todos los que están alrededor a mirar la vida de una manera reducida. Esto no. Cuando la vida tiene muchísimos aspectos y muchísimos trayectos. Entonces, ¿qué propone Hellinger? Que se reconozca este vínculo tal cual es, con el padre tal cual es. No podemos cambiar ni al padre ni a la madre. Es como que
queremos cambiar al padre, como queremos cambiar a la madre, pues también queremos cambiar a la pareja, ¿no es así? Y esa es nuestra tarea. Cambiar al otro. Pero entonces gasto muchísima energía para cambiar al otro y esa energía la resto de la solución de mi propia vida. Pierdo espacio, pierdo amplitud, pierdo sentido de la vida. Entonces, si yo reconozco esto y lo respeto y se los dejo, les dejo la responsabilidad de la vida, de su vida a mi madre y de su vida a mi padre, y bueno, puedo atender porque los amo muchísimo, atenderlos de diferentes maneras, de muchas maneras. Solo que entonces, si me giro, entonces hay espacio. Entonces está mi propio espacio, el que yo tengo, el que nadie puede ocupar. Y cuando ocupo mi espacio, redescubro mi vocación. Hay quien la descubre tardía porque se ha esperado. Y de repente suelta esto, respeta esto, se gira y ¡proc! Aparece para lo que he sido yo llamado. La vocación es el llamado de la vida, con lo que yo vengo a contribuir a la vida. Entonces, si me ahorro este paso, no hay futuro. Hay pasado. Porque es el destino de mis padres lo que tengo de frente. No detrás. Entonces, en este sentido, ella puede mirar la vida, puede estar presente, puede tomar su propio espacio y sus habilidades, sus capacidades, sus competencias. Y entonces, el éxito está disponible. Ahora, este es el primer principio de Kellinger, que él habla, que él maravillosamente habla a través de tres órdenes del amor que le llama, yo le llamo principios básicos de la vida porque tiene que ver con la biología pura y dura, solo que él la opone filosóficamente, y es la pertenencia al sistema. Yo pertenezco a este sistema, al sistema del padre, y también pertenezco al sistema de la madre, con toda su historia. Entonces no tengo que luchar por pertenecer. Ya está dado. Segundo, si yo tomo mi lugar y mi espacio, entonces me puedo dar cuenta del equilibrio entre el dar y el tomar. Porque si estoy fuera de mi espacio, exijo. Le exijo a la vida que sea de esta manera, le exijo a los demás que lo hagan de esta manera, y le exijo, me vuelvo exigente. Y un exigente es aquel que cree que sabe cómo debe ser la vida y cómo deben ser todos. Y entonces exijo. Y un exigente en una primera jugada gana.
solo en la primera jugada. Solo en la primera jugada gana. Después, ¿qué pierde? Nos vendemos a nosotros mismos en la exigencia. Porque otra vez nos colocamos detrás sabiendo cómo debe ser la vida. Entonces, esto es una filosofía del hogar, de tomar mi lugar, el mío, el que me toca, porque ya estoy. Entonces, en ese movimiento, mire, yo había visto, yo he hablado mucho, muchos años he hablado de esto, y este movimiento que mostró este pedagogo ahora en Alemania, pues clarísimo. ¿Sí lo pueden ver? Para mí resultó muy claro. Queremos ahorrarnos este paso, ¿verdad? Otra vez. Queremos ahorrarnos el paso de reconocer la relación con el padre y con la madre. Y hasta pagamos muchísimo dinero en terapia para no pasar por eso. Así es. Porque queremos que el terapeuta haga ese paso por mí, que me diga qué hacer. Y ese tránsito solo lo puedo hacer yo. Entonces, este es el giro de Hellinger. Este es el giro de la mirada de Hellinger. Y este es la revolución en la psicología. Es una revolución en la psicología. Porque viene de un cambio de mirada filosófica. Un cambio de mirada. Y entonces hablaremos de tres estados. Tres. En los que este cambio se proyecta. Entonces, bueno, para que podamos nosotros hacer este paso otra vez, necesito dejar esto totalmente reconciliado y en paz. ¿Y qué quiere decir en paz? Quiere decir que así como ocurrieron las cosas, están perfectas. Perfectas. Y no hablo de bien y mal, No estoy hablando de un juicio donde digo qué bien que es o qué mal que es. Estoy diciendo, fue perfecto. Perfecto quiere decir perfecto, que no pudo haber sido de otra manera. Y cuando yo me giro y puedo mirar que, mamá, lo hiciste perfecto. Lo hiciste perfecto, dadas las condiciones de la vida, que es más grande. Sí, papá, lo hiciste perfecto. Y cuando digo perfecto, ya no tengo que enjuiciar ni valorar nada. Solo tomar. Pero esto, este giro sencillito, para no dar este giro, prefiero morirme. Me muero, pero no. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que cuánto
que no sé por qué lo hiciste y respeto tu decisión. ¿Que me dolió mucho? Sí, eso es inherente. ¿Que me hubiera gustado que te quedaras más tiempo? Sí, también. Solo que así fue. Estas frases de no más de 140 caracteres son tan difíciles de decir que Bergelinger despliega toda una filosofía, toda una pedagogía y un trabajo terapéutico impresionante para que nosotros lo podamos resolver. Este es el asunto. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, lo más importante es, y yo, que en esto que, en este proceso en donde estoy, ¿cuál es? ¿En dónde estoy? Bueno, en el lugar más importante, en el de hijos. Porque quizá no todos sean papás, quizá no todos todas sean mamás, pero hijos sí que son. Y yo siempre les digo que el problema de la sociedad no es la maternidad ni la paternidad, sino que el problema es un problema de hijedad. ¿Cómo somos hijos? Ese es el asunto. Y lo mejor que podemos hacer los hijos para los padres es ser felices. Es lo mejor. Ser muy felices. Entonces, bueno, hemos llegado al fin de esta noche. Para mí es un privilegio estar otra vez aquí en esta escuela donde tengo tantos recuerdos y tanto trabajo aquí, reconocer otra vez y para siempre y por siempre a Amparo Pastor, que me permitió estar en esta escuela en un momento dado, y venimos aquí y aquí seguimos con otros vientos y con una historia que ha avanzado. Y dedicándole todo este trabajo, por supuesto, a Ben Hellinger y a Sophie Hellinger, a los Hellinger. Porque esta es una psicología sistémica con el enfoque de Der Hellinger. Una pedagogía sistémica con el enfoque de Der Hellinger. Esto es. Esta es una filosofía hellingeriana, una pedagogía con esos principios y una psicología con esos principios. Y estoy fascinada de trabajar para este enfoque, para él. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Después de mis padres, mi esposo, mis hijos, en el área profesional, por supuesto. Estoy hablando de esta área que, por supuesto, complementa la historia de cada uno de nosotros, del trabajo que nosotros hacemos. Veo muchísimas caras conocidas desde el alma, compañeras del alma, profundamente hemos hecho trabajos juntos muchos años, hemos caminado y se los agradezco mucho que estén aquí. Muchísimas gracias por esta noche maravillosa y en verdad desde lo más profundo de mi corazón, como decimos aquí en México, muchísimas gracias.
cuenta las posibilidades, pues resulta que tengo mucho miedo y el miedo hace que yo me detenga. Y la cuestión de mirar ampliamente, les quiero decir que primero hace que esta vida sea mucho más interesante. Porque vivir viendo la vida a través de una rendija hace que nosotros nos perdamos todo el campo de visión. Y no podemos encontrarle mucho sentido a la vida porque es solamente una porción muy pequeñita de la realidad de la que nosotros podemos mirar. Y que la propuesta hellingeriana, esta propuesta nos amplía, habla de una amplitud de mirada. Y la amplitud de mirada solo tiene que ver con nuestra familia. No tenemos que ampliarla más allá. Tiene el proceso de ampliación, tiene que ver con nuestra familia. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a la solución? Y en este sentido, lo que yo les puedo decir que Bergelinger hace es abrir el foco de la cámara para que pudiéramos nosotros mirar más amplio dónde podía estar la solución. Y que antes o veíamos con muy corta distancia o nos veíamos solo a nosotros mismos. Y solo a nosotros mismos, si nosotros nos miramos únicamente a nosotros mismos, ahí no hay la solución. Eso sí, se los garantizo, se los firmo. Y cuando yo descubrí esta propuesta novedosa, revolucionaria, muy inquietante, porque había que mirar otros aspectos, y esto a veces queremos buscar la solución pidiéndole a Dios no encontrarla, ¿no? O sea, estamos nosotros muy interesados en decir quiero la solución, y cuando en ese primer encuentro
que hay otro espacio y otra mirada más amplia que me permita la solución si no vemos el origen, que es el padre y la madre. No podemos saltarnos esta tarea. Y esta tarea nos lleva toda la vida, ¿eh? Porque nosotros estamos totalmente vinculados al padre y a la madre. Y esa vinculación no la podemos nosotros negar, ni resistir, ni decir que no es importante. Bueno, bueno, ok, es mi padre, mi madre, y bueno, así es. Ahí reside uno de los principios básicos de la filosofía hegeliana, es mirar a los padres. En primer lugar a los padres, en segundo lugar a los padres, en tercer lugar a los padres. Y esto que es tan obvio, esto que es verdaderamente tan natural, nosotros no lo habíamos distinguido con tanta claridad hasta que llegó Bergelin. Y dijo, mira,